Buenas noches o buenas tardes a todos, depende dónde vivan. Bueno, quiero empezar agradeciendo a Alfonso Molina, a Henry Márquez, por haber organizado este espacio y por todos los que estamos aquí presentes y que todas las noches compartimos algo de filatelia. Cada vez aprendemos más y que también tenemos la oportunidad de mostrar aquellas cosas que nosotros hacemos. Más allá de mis agradecimientos, también quiero expresar mi felicitación, porque realmente esto es un éxito rotundo. La verdad que la idea de ustedes dos fue fabulosa y creo que fue seguida por, bueno, por todos los filatelistas de Latinoamérica, o de América, digamos, en general. Eso muestra lo interesante de la propuesta. Y también quería hacer un agradecimiento para Omar Carrillo, que tuvo la iniciativa de hacer estas tarjetas para difundir en Perú y que, bueno, de paso incluso me mandó unas a mí para que yo las use acá en Argentina. Así que realmente le agradezco mucho a Omar también esto. Bueno, yo hace un mes más o menos presenté la primera parte de mi colección de caja de ahorro y hoy me voy a ir al otro extremo, a las décadas más modernas de lo que fue la caja de ahorro postal. Si ustedes se acuerdan un poco de aquella otra presentación, me gustaría que vieran el contraste que hay entre aquella primera época, caracterizada un poco por la estabilidad monetaria, que hacía que los sellos prácticamente se mantuvieran constantes en sus valores, en sus formas, en sus colores, durante varias décadas, y acá vamos a ver todo lo contrario. Estamos en un periodo que en la Argentina sufrió una fuerte inflación y estuvo atravesada por varios cambios de moneda, que ahora voy a ir mencionando. Bueno, otra de las cuestiones que quiero señalar acá, que ustedes van a ver que en esta parte hay mucho material de archivo, por el hecho de que, bueno, cuando cerró la Caja Nacional de Ahorro Postal, que en ese momento tenía otro nombre, ahora ya lo voy a mencionar, decidieron vender todo el archivo como papel para ser hecho pasta, para ser reciclado. Y un filatelista de la época, Eugenio Berizzo, tuvo la suerte de poder, digamos, recuperarlo antes que eso desapareciera. Y gracias a él se conserva muy buena documentación de toda esta época, que bueno, con el tiempo yo pude ir adquiriendo y que forma parte de mi colección y que bueno, algunas piezas voy a mostrar hoy. Bien. Esta quería ser una primera muestra gráfica de lo que pasó en todo este periodo, que ya les digo, va de 1970 a 1999. Esta moneda de un peso que ustedes ven acá, que dice 1961, es una moneda que estaba en mi país cuando yo tenía 6 años. Era la moneda que me daban mis padres para que yo comprara golosinas. Y hoy en día tenemos esta otra moneda de un peso, y lo sorprendente es que si yo establezco la relación entre una y otra, esta moneda equivaldría a 10 billones de pesos, o sea, 10 billones de esta moneda recién hacen una moneda de estas. O sea, en todo este periodo a la moneda le sacaron en total 13 ceros, una enormidad, digamos una cifra que es sideral. Bien, veamos cómo fue ocurriendo esto en esta época. El primer cambio de moneda fue en el año 1970. O sea, nosotros teníamos el peso moneda nacional que había sido creado en 1881, cuando se unificó la moneda nacional, y esa moneda se mantuvo hasta 1969. En 1970 se creó una nueva moneda que se la conoció como pesos ley 18.188, y la relación era que un peso ley equivalía a 100 pesos de la anterior moneda. La década del 70, sobre todo a partir de mediados del 70, fue una época de una inflación galopante. Realmente uno no puede llegar a visualizar, si hoy en día lo ve, es increíble la inflación que hubo en ese periodo. En ese momento llegamos a tener este billete de 1 millón de pesos, y esa moneda se conservó hasta 1983,
en que se le sacó cuatro ceros y se creó el peso argentino. ¿Mm? Ese peso argentino duró poco tiempo. Les cuento que este peso argentino fue puesto por, ¿cómo se llama?, en los últimos meses de la última dictadura militar que tuvimos en el país. En diciembre de este año subió el doctor Alfonsín, que fue el primer presidente constitucional del último periodo que nosotros tenemos desde que tenemos democracia en el país. Y a los dos años también la inflación, ¿cómo se llama?, continuaba, y se hizo un plan económico que se lo llamó Plan Austral, y se cambió la moneda por el austral. Un austral equivalía a 1.000 pesos de los anteriores, o sea, de los pesos argentinos. Bueno, y finalmente, digamos, en el año 1992, que en el 91 es una época conocida por la hiperinflación, hubo una inflación muy grande ese último año, y a fin, digamos, a principios del 92, se creó la moneda que tenemos actualmente, que es el peso, peso nomás, así a secas, y que equivalía a 10.000 australes. En ese momento, en el momento en que se creó, un peso era exactamente un dólar, y lo fue durante mucho tiempo por una ley de convertibilidad, o sea, el Estado Nacional garantizaba que si un argentino llevaba al Banco Central una determinada cantidad de pesos, se lo cambiaban por la misma cantidad de dólares. O sea, hubo estabilidad monetaria, digamos, por 10 años, pero por decreto, digamos, por ley. O sea, había una ley que decía que tantos pesos eran tantos dólares. Pero eso fue ficticio y, bueno, después en algún momento, en el año 91, 2001-2002, eso... se terminó, tuvimos que salir de la convertibilidad y finalmente empezamos otra vez la inflación, no tanto como en aquella época que yo les contaba de los años 70 y 80, porque digamos que desde el año 92 hasta ahora, si ustedes se fijan, han pasado 28 años, es cierto, en este momento un peso es más o menos 100 pesos es un dólar, más o menos. Digo más o menos porque hoy en día tenemos el dólar negro o dólar blue, el dólar oficial, hay una diferencia, pero digamos en el oficial yo diría que 100 pesos actualmente es un dólar. Para que vean cómo fue la inflación desde ese año 92 hasta ahora, que parece mucho, pero que si uno la comparara con lo de los años 70 y 80, les puedo asegurar que es mucho menor. Bien. Y eso lo van a ver, además, cuando yo les vaya mostrando los distintos sellos que se utilizaron para el ahorro postal en ese periodo. Durante ese periodo, la caja fue cambiando de denominación. En realidad, en el año 73, se le cambió el nombre de Caja Nacional de Ahorro Postal, que era el que tenía desde 1915, por el de Caja Nacional de Ahorro Seguro. Fue un cambio de nombre que en realidad venía a poner en relevancia una de las actividades que estaba haciendo la caja ya desde, había iniciado en la década del 50, y bueno, y después cada vez avanzó más, que era la actividad del seguro, con lo cual, digamos, invertía buena parte de los ahorros que iba tomando. Esto continuó hasta el año 94, lo que pasó en la década del 90, nosotros teníamos, bueno, ustedes lo deben recordar porque fue muy nombrado en su momento, un presidente que se llamaba Carlos Menem, que su proyecto básicamente consistió en privatizar todas las empresas del Estado que pudo. Y entre ellas, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, que momentáneamente pasó a Banco Hipotecario Nacional, después este mismo banco se convirtió en Banco Hipotecario Sociedad Anónima, y finalmente, tanto el Banco Hipotecario como la Caja se privatizaron. Con lo cual, digamos, la actividad de ahorro postal se extendió hasta el año 1999. Bien, pasamos ahora entonces sí a las emisiones. Ah, quería recordar algo que yo ya lo dije la vez anterior, pero bueno, esta vez como para recordarlo un poquito, que
La caja se manejaba con, al principio era, yo les había hablado de tres instrumentos, en este momento ya se habían reducido a dos. Estaban, por un lado, las libretas de ahorro, que era donde se depositaba, cuando uno iba al correo, depositaba el dinero, y le ponían las estampillas en la libreta. En este caso, por ejemplo, la estampilla de 3 pesos era el depósito mínimo que se podía hacer en una libreta. ¿Eh? Para llegar a ese depósito mínimo de 3 pesos, y que los niños pudieran ahorrar, existía este boletín que se llamaba Boletín de Ahorro Escolar, que fíjense que tiene sellitos de 10 centavos. Entonces, con 30 sellitos de 10 centavos que los chicos iban juntando de a poco, hasta llegar a los 3 pesos, y eso se podía volcar en una libreta. Bien. Y tengo que empezar por una cuestión que realmente es inédita, digo, porque es la única vez que lo vi con sellos, el hecho de que un sello cambia de valor sin que haya ningún sobresello que lo señale. Y paso a explicar cómo fue esta situación. Cuando ya a mediados del año 69 se pensó que en el año 70 se iban a cambiar la moneda, el Consejo de Administración de la Caja Nacional de Ahorro Postal se reunió y decidió que todos los sellos que tenían remanente, que se ve que eran muchos, no los iba a desechar, sino que los iba a utilizar, pero en 1970 lo iba a considerar como si fueran pesos ley. Es decir, para poner un ejemplo, este sellito de 10 pesos, que fue emitido como 10 pesos moneda nacional, a partir de enero del 70, pasó a valer 100 veces más. O sea, pasó a valer 10 pesos ley. Y no había ningún sello que lo dijera encima. O sea, uno sabe que si le cambia el valor a los sellos, en general le pone un sobresello, pero en este caso no sucedió así. Se siguieron utilizando tal cual como están acá, sin ninguna marca que lo indique. Esto en realidad era posible porque estos sellos no estaban en poder del público. O sea, estos sellos no se vendían al público, sino que los manipulaba el personal de la caja o el personal del correo que los depositaba directamente en los sellos. Es decir, que cuando pasamos del año 69 al 70, el público no tenía sellos en su poder. Pero de todas maneras es una cuestión inédita. Es la primera vez que lo veo. Bueno, en sellos postales eso no existe, y en sellos fiscales tampoco. En general, si los sellos cambian de valor, se le pone un sobresello. Quiere decir que durante el año 1970 y hasta abril del 71, solamente se utilizaron 4 sellos nuevos. Estos 4 de acá, que eran los sellos de 1, 2, 3 y 5 pesos ley, y se continuó la serie con los anteriores valores que habían sido emitidos como pesos moneda nacional, pero se utilizaban con este nuevo valor. Bien, acá por ejemplo muestro algunos ejemplos. Este es un caso bastante interesante porque fíjense, estos serían algunos valores bajos dentro de todo. Los sellos de 50 pesos, por ejemplo, inicialmente se utilizaron estos, que eran emisión del año 63, había quedado remanente del año 63. Y esto tenía que ver con algo que yo les dije anteriormente, que la caja nunca utilizaba nuevos sellos, o sea, sellos de nuevas emisiones, sino agotaba los anteriores. Entonces, aunque estábamos en el año 70, todavía se seguían utilizando estos sellos de 50 del año 63 hasta que se agotaron. Y cuando se agotaron, se empezaron a usar estos otros que eran del año 65, que habían sido, bueno, soy un poco reiterativo, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta, estos sellos fueron creados como 50 pesos moneda nacional, pero nunca se usaron de ese valor. O sea, nunca vamos a encontrar estos sellos usados antes del 70. O sea que se utilizaron directamente en su nuevo valor de pesos ley. Y en esta emisión del 65, una cosa interesante también para ver, que había un valor más chico, que era este de 30. Este ejemplar que ustedes ven acá pertenece a la Casa de Moneda. ¿Eh? Este está en el archivo de la Casa de Moneda. Este sello no se emitió. No se emitió simplemente
porque durante todo este periodo se siguieron usando estos sellos de 30 pesos, no se agotaron y entonces no se llegó a emitir este sello. ¿Eh? Este es un sello no emitido de la caja, que bueno, el único que lo tiene es Casa de Moneda. ¿Eh? Y bueno, y acá yo lo disfruto viéndolo, pero desgraciadamente no está en poder del público. Bien. Acá otros valores más altos. ¿Eh? Bueno, el mismo concepto, son todos sellos anteriores usados en su nuevo valor. Y quería mostrar este depósito, que es un depósito bastante interesante. Son 4 sellos de 1.000 pesos. Sería un depósito de 4.000 pesos ley, que equivalía, yo pongo una equivalencia más o menos para que se tenga una idea, a $1.100. O sea, era un depósito bastante elevado para la época. Además, nosotros hoy en día hicimos muy rápido $1.100, pero en esa época $1.100 era mucha más plata de lo que es hoy en día. ¿Eh? Por lo menos en mi país. Y creo que en Estados Unidos también debe haber sido mucho más de lo que es hoy en día esa cantidad de dólares. Bueno, una cosa que uno puede evaluar es que estos sellos utilizados en los años 60 son muy comunes, pero utilizados en los años 70 no, porque ya son sellos de mucho valor. Bien. Bueno, esto simplemente para mostrar la filigrana que se usaba en esa época. Todos los sellos de aquí en adelante ya, para esta época, digamos, Casa de Moneda se había regularizado el uso de papel y la única filigrana que utilizó en todos los sellos fue esta que se llamaba Casa de Moneda, que, como ustedes ven, tiene un doble círculo con la leyenda Casa de Moneda de la Nación, el escudo y las iniciales RA acá de la República Argentina. ¿Eh? O sea, no voy a mencionar más el tema de filigranas porque todos los sellos que muestre tienen esta filigrana. Bien, y llegamos a la primera emisión completa, digamos, en pesos ley 18.188. Fíjense que son los mismos valores que les mostré antes, pero ahora son todos ellos, digamos, emitidos, sí, ahora como pesos ley desde su origen. ¿Eh? Y esta primera emisión llegó hasta los 1.000 pesos. ¿Mm? Y se utilizó hasta el año 74. Bien, veamos algún material de esta emisión. Acá, por ejemplo, 3 sellos sin usar, estos salieron de archivo, ¿eh? Con los 2 talones, ¿se acuerdan que el talón A era... estos 2 talones se ponían en un, ¿cómo se llama?, en una boleta, que el talón A se guardaba, se archivaba en el correo donde se hacía el depósito, y la R correspondía a lo que se remitía a la administración central de la caja para que pudiera hacer la contabilidad. Después vamos a ver algunos de estos recibos, que hay bastantes más adelante. Y estos son entre cintas, yo les había contado ya anteriormente, y en este momento era lo mismo, las planchas tenían 50 sellos, esos 50 sellos venían en 5 columnas de 10, y en el medio venían separados por esta entrecinta, todos, o sea que todas las planchas tenían 5 entrecintas, siempre con los sellos, el superior que terminaba en 5 y el inferior que terminaba en 6. ¿Mm? O sea, esto es una cosa regular desde 1915 hasta 1999. Esto es muy sorprendente, pero siempre fue igual la conformación de las planchas. Y acá, a continuación, vemos algo muy interesante respecto del uso, de cómo aparecen esas entrecintas. ¿No? Yo digo entrecintas y parecen complementos, ¿no? Pero en realidad son entre cintas. Lo que pasa es que se cortaban y quedaban así. Fíjense, este depósito de 140 pesos, si uno lo ve, digamos, más en detalle, el sello de 100 pesos conserva la entrecinta y encima se le tiene que pegar otro sello, porque, digamos, no podía quedar ese lugar en blanco. Acá se ve mucho más cómo la entrecinta sobresale al costado del sello este de 20 pesos. ¿Eh? Esto era lo que ocurría generalmente. Entonces, cuando uno tiene libretas con muchos sellos, lo que hace es inspeccionarlas detenidamente y cuando ve un sello que termina en 5 o uno que termina en 6 y esté por debajo, a ver si no tiene la entrecinta abajo. Porque en realidad son piezas interesantes porque no son muy comunes. O sea, la mayoría de las veces los empleados desechaban la entrecinta
Y son contadas las veces en que uno puede encontrarla entre cinta, y mucho más lindo si lo encuentra en grupos de tres con la entrecinta del medio. Pero eso, bueno, van a haber algunos más adelante, pero no son muchos los que hay en esas condiciones. Bien. Bueno, acá sí, material de archivo. Estas son tiras completas, fíjense, de los talones A. Esto salió de algún correo, de alguna oficina de correo, una vez que ya no se utilizó más este material. Y fíjense lo interesante de que están todas las columnas completas, los 10 sellos con la entrecinta del medio. Y acá, bueno, estos son fragmentos de plancha que no son míos, esto lo saqué de unas imágenes del Foro de Filatelia Argentina. Y bueno, me pareció interesante mostrarlos para ilustrar cómo era, digamos, la plancha con las entrecintas ahí. Bien. Y quiero que recuerden esto porque más adelante vamos a ver una emisión de La Cosa Cambia, que estos sellos de abajo tienen un borde de hoja acá. Ya se van a acordar por qué les digo esto, pero acuérdense de este borde de hoja. Acá vemos un depósito bastante alto, del año 73, son 9.000 pesos, ley, que equivalían a $780. Era una buena cantidad, pero en realidad, y esto es un poco simbólico de la depreciación de nuestra moneda, si este depósito de 9.000 pesos se hubiera hecho en el año 70, hubiera equivalido más o menos a $2.570. O sea que fíjense que la moneda de este momento valía la tercera parte de lo que valía 3 años antes. Bueno, eso era un poco lo que ocurría en el país en ese momento con la moneda. Por eso una de las cosas que uno va a ver es que en realidad en todo este periodo los depósitos que se hacían no quedaban mucho tiempo en las libretas. En general uno encuentra depósitos así muy altos, uno dice, uy, está poniendo $780, pero seguramente lo sacó bastante rápido para no perder ese dinero, porque si lo dejaba 3, 4 años estaba perdiendo las dos terceras partes de su capital, por lo menos. Una cosa que no dije antes, cuando hablé de los boletines, el último boletín que se hizo de ahorro escolar fue justamente en esta época, en el año 73-74. Después no se hicieron más, porque justamente no tenía sentido hacerle ahorrar dinero a los chicos que empezaban a ahorrar a los 6, 7 años para sacarlo a los 18 años. A los 18 años esa plata no existía ya. Es decir, era ridículo ya hacerle ahorrar dinero a los chicos, porque además la norma decía que la libreta de los menores no se podía extraer dinero hasta la mayoría de edad. Así que imagínense que era ridículo hacerles ahorrar dinero en esta época. Bueno. Acá lo que voy a mostrar son algunos pequeños errores. En general en sellos fiscales no son muy comunes los errores, pero en esta época se ve que hubo algunos problemitas, sobre todo el tema de basuras que se metían en el momento de la impresión, como en este caso, que es un poco llamativa porque el 5 parece un quinto, ¿no? Parece que dijera quinto, pero bueno, es digamos una imperfección que se metió en la tinta en el momento de la impresión. Acá tenemos unos colores desplazados, que hace que el palo borracho tenga una sombra ocre, digamos, pero es el fondo que se corrió, y acá se ve sobre todo toda esa impresión más clara que se corrió hacia la derecha. Y en este otro caso, otra vez tenemos algunas impurezas en el momento de la impresión, en este caso es interesante porque además son varias, junto al 20, y en los laterales derecho e izquierdo. Ahí se ve este y este otro. Esta es una libreta además media rara, nunca interpreté muy bien cómo fue la historia de esto, pero esto, y en la primera página, la página 3, hay otros 5 sellos más de estos de 20, en total eran 11 sellos, todos con matasellos distintos, fíjense que son tiras completas, o sea que se depositó el mismo día, un depósito de 100 pesos, todos matasellos diferentes, con... serían como si fueran, ¿cómo se llama?, oficinas en las bases antárticas,
Incluso hay uno de Islas Malvinas en la primera hoja, y acá hay uno de Tierra del Fuego. Bueno, la de Tierra del Fuego sí existía la oficina, pero estas de, ¿cómo se llama? En la Antártida no había oficinas. ¿Por qué estaban estos sellos? No lo sé. ¿En poder de quién estaban? ¿Y por qué alguien hizo este depósito tan extraño? En fin, lo hizo como una curiosidad, pero bueno, después siguió la libreta normal. Pero bueno, siempre me llamó la atención y me pregunté quién fue el que hizo este depósito tan extraño con esos sellos, que bueno, que estaban, aunque no existían esas oficinas postales. ¿Está bien? Después, más adelante, vamos a ver que se crea una oficina en la Antártida, pero fue una y allá por el año 76 recién. Bien, continuamos. Acá llegamos a la segunda emisión de en pesos ley. Primera cuestión, es justo en el momento en que cambia la denominación de la caja. Yo les dije que la caja había cambiado de denominación en el año 73, pero los sellos recién empezaron a aparecer en el 74, porque justamente hasta que no se agotaron los anteriores, no se dejaron de usar. Y de hecho, el primer sello que uno encuentra usado en las libretas es este de 2.000 pesos, que se acuerdan que la anterior serie terminaba en 1.000, y bueno, por el hecho de la depreciación de la moneda hacía falta valores más altos, y entonces empezaron a usarlo de 2.000 y 3.000, y recién cuando se agotaron los anteriores de los valores más chicos, se empezaron a usar estos. Esta es una serie muy larga, acá todavía faltan algunos valores, ya les voy a mostrar más adelante, y algunas particularidades que les quiero contar. La primera cuestión es que los valores más bajos son medianamente difíciles de conseguir, por el hecho de que en esta época ya iban perdiendo valor y cada vez se usaban menos. Es decir, no es fácil completar esta serie en los valores bajos. Bien. Después tiene estos dos sellos que tienen la particularidad de que cambió el diseño. Fíjense, el girasol más grande, el girasol más chico. Y acá pasó lo mismo con la naranja. Había una naranja bastante grande y después se la hizo más chica. Bueno, eso fue una particularidad de esta serie. Y luego, por efecto de la inflación, los valores fueron cada vez más altos hasta que llegamos a los valores más altos de la serie, que son todos estos, y que llegan hasta 5 millones. Yo acá quiero hacer también una cosa que a mí me llamó mucho la atención de los sellos de la caja, y es que los valores de ahorro superaban a los billetes circulantes. ¿Se acuerdan que yo les mostré un billete de 1 millón de pesos ley, que fue el billete más alto que hubo en pesos ley? Y sin embargo, en estampillas teníamos de 2, de 3, de 4 y de 5 millones. Bueno, hasta 1 millón... los sellos de esta serie son bastante comunes, de 1 millón hay muchos, ya les voy a contar algo sobre eso, pero de 2 millones para adelante ya son bastante complicados. O sea, es bastante difícil completar esta serie. Yo diría que, es bastante difícil. Bien, sigamos un poquito más adelante. Bueno, acá nuevamente muchos valores sin usar. Estos, material de archivo, con los dos talones, etc. Y aquí conseguí ya, esto es del material que salió de la caja de aquella vez que yo le dije que la recuperó Eugenio Berizzo, los talones R, los que se pudieron conseguir. Van a ver que esto de los talones va creciendo, o sea, acá conseguí algunos y después cada vez se consiguen más, a medida que va avanzando el tiempo. Pero digamos, de esta emisión, solamente conseguí algunos talones R, así sueltos, y talones A no conseguí, sino solo los de estos sellos sin usar. Bien, avanzamos un poquito más. Acá tenemos los sellos con entrecintas. Esta es una pieza muy linda, porque ya el sello de 4 millones es un sello bastante difícil, y con entrecinta, yo diría que es doblemente difícil. O sea que es una pieza bastante interesante esta, de la colección. Bien. Acá lo que yo les decía de la base en la Antártida. En 1976 se abre una agencia de la caja
en la base Marambio. Y se hacen estos sellos que son conmemorativos. Y esto hay que remarcarlo porque en realidad en sellos fiscales no suele haber sellos conmemorativos. ¿Eh? Y este es el único de la época, el único sello conmemorativo que hay de la Caja Nacional de Ahorro Seguro en todo este periodo. Bien. Bueno, conseguí dos papeles distintos, uno es tizado y el otro es satinado, o sea, este es mucho más brillante, y además tiene la filigrana puesta en distinta posición. Y este es un ejemplar bastante notable porque es un papel satinado, pero mucho más oscuro. Para mí este es, bueno, fue un caso particular, en algún momento una plancha habrá salido un poco más oscura, o algunas, no lo sé, pero digamos es un sello que lo vi esta sola vez. ¿Eh? Por ahí acá en la imagen parece mojado, pero en realidad si uno lo tiene presente se da cuenta que es mucho más oscura la impresión. Y una cosa interesante que hice el estudio de cómo se usó, porque el tema es que este sello conmemorativo se intercaló con el sello ordinario. Es decir, se venía usando el sello ordinario, fíjense, acá nosotros tenemos el 30 de diciembre del 75, estamos usando un sello ordinario que tiene el número 1.300.000 y pico. En enero del 76, o sea, el mes siguiente, tenemos un sello conmemorativo que está siguiendo esa enumeración. Bueno, después puse este otro para ver hasta dónde llegaba, y ya en mayo aparece nuevamente el sello ordinario. O sea, que se dejó de usar el ordinario para usar el conmemorativo, que se llegaron a imprimir, yo más o menos hice el cálculo, 700.000 sellos, y luego se volvió a usar el ordinario. ¿Eh? Y esto fue en el periodo que va entre enero, digo yo, y abril, por así decir, digamos, principio de mayo del año 76. ¿Eh? O sea, se usaron durante 4 meses este sello y luego se volvió al ordinario. ¿Está? Bien. Esto es como armar un rompecabezas. Tuve que buscar muchas piezas entre todas las que tengo hasta que más o menos pude llegar a ver cómo había sido esto y realmente llegar a una certeza lo mayor posible. Por ejemplo, estos dos, si ustedes se fijan, es muy interesante porque son bastante cercanos los números, ¿no? Bueno, y en fin, esas cosas que uno va armando para poder tener una certeza de cómo fue la cosa. Bien, sigamos. Acá, bueno, estas dos piezas que son parecidas, pero bueno, con los dos tipos de los sellos de naranja, era para ver en qué momento también se había hecho el cambio de este primer modelo a este segundo, porque además fíjense que este es de enero del 78 y este es de marzo del 78, o sea que más o menos ya podemos ver que más o menos en qué época se fue ese cambio. No pude hacer lo mismo con girasol, me hubiera gustado, pero no encontré piezas adecuadas para eso. Bien. Y acá llegamos al sello de 1.000.000. El sello de 1.000.000 se usó durante mucho tiempo. Se usó desde el año 79 hasta el año 83. Y lo notable es si uno ve el valor que tenía este sello comparándolo con la moneda norteamericana. Inicialmente, en el año 79, este sello valía $950. O sea, era un sello muy alto. Pero ya en el 83 era $10. ¿Mm? Y esto nos va a dar la pauta cuando nosotros pasemos a la siguiente moneda, que este sello son $10. ¿Eh? Empezó siendo 900, terminó siendo $10. Fue un sello que en su momento se usó mucho, ¿eh? Y entonces hay muchas tiradas, hay muchos cambios de color. Yo acá puse algunos, pero fíjense cómo, por ejemplo, acá tiene un color, un rojo tipo frambuesa, ¿eh? Y acá es muy pálido, y este verde se convierte en algo amarillo, y este parece más bordó, y así si uno hiciera toda la historia podría encontrar 2 o 3 tonalidades más. ¿Eh? Porque se utilizó mucho, hubo muchas tiradas, y bueno, durante mucho tiempo. ¿Mm? Bien. Otra cosa que quiero decir, fíjense que
la libreta, porque uno en general la libreta de ahorro la tiene pensada para los niños, o la tiene pensada para pequeños ahorros, pero se ponían, a veces se ponían sumas muy importantes, ¿eh? En esta época, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, estamos hablando del año 79, era mucha plata. Ya saben, 1.000.000 era $950. ¿Eh? Esto ya es, sí, esto imagínense, casi $2.000. O sea, eran depósitos muy altos que se iban sacando. Fíjense, acá hay un reembolso de 2.000.000, o sea, puso 2.000.000, sacó 2.000.000, o sea, lo usaba para, digamos, el momento, para guardar la plata ahí y llevarla a otro lado, para lo que fuera. ¿Eh? No se conservaba la libreta, ya les digo, porque no tenía sentido. Y pasamos ahora a los valores más altos. ¿Eh? Del 2 millones en adelante son raros, primero porque son cantidades importantes, y segundo porque se usaron poco tiempo. Estos sellos se emitieron recién en el año 83, que fue el último año, digamos, de vigencia de los pesos ley. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un depósito. ¿Se acuerdan que yo les dije que en esta época el de 1.000.000 valía $10? O sea que este sería un depósito de $40. ¿Eh? Un depósito interesante dentro de todo. No es una barbaridad, pero bueno. Había que tener $40 para poner en la caja. Bien. Esta es una linda pieza. Acá yo le puse en el detalle porque se ve que está emitido como en dos pasadas de color, porque digamos acá se rompió un poco la película del verde, y se ve la impresión del color amarillento de abajo. Ahí se nota en ese hueco que se forma en la película del verde. Tiene algunos huecos más, pero bueno, ese es llamativo. Y después una cosa que, bueno, a mí me llamó la atención de este valor, pero en todos aparece, que en el marco de Argentina tiene esta rayita que no está en los otros valores. Es como un retoque ahí, se ve que cuando hicieron este sello hubo algún problemita ahí, lo retocaron, y todos los sellos de 2 millones tienen ese retoque. Bien. Pasamos a los valores más altos. Este es un valor, es un depósito de, ¿cómo se llama? $15.000. Empieza acá y sigue acá, son $15.000. 15.000 pesos ley, o sea, $150, disculpen el gaf. Y fíjense cómo, esto es interesante, porque esto es un depósito que se hace en Corrientes, en Corrientes Capital. Se depositan estos 15 millones, y ese mismo mes se extraen primero 5 y después 7, o sea, 12 y después... se extrae en la otra página, en General Pueyrredón, que es en el sur de la provincia de Buenos Aires, en la playa. O sea, esta persona iba de viaje, y para no llevar el dinero en la mano, y por ahí no tenía cuenta bancaria o lo que fuera, lo depositó en la caja, se llevó la libreta de viaje, y cuando estaba en la provincia de Buenos Aires, lo usó ese dinero. Bueno, ese era uno de los usos más habituales que había de la libreta. Y acá también un sello, un depósito bastante interesante. Estos valores son muy raros, el valor de 5 millones es raro, y esta yo diría que es una pieza máxima, con un depósito de 20 millones de pesos de ese momento, realizado en Mar del Plata. Acá quería mostrar este detalle, fíjense cómo, cómo se hizo ese depósito de 20 millones, al mes siguiente se sacó, quedaron $300.000, que en realidad eran $3, no era mucha plata, pero piénsenlo si hubiera sido dinero de un niño. Eran $3 que a los 2 años sufrió dos conversiones, pasó a pesos argentinos, después pasó a australes. Cuando llegó a australes, ¿cuánto valía? 0. O sea, si un niño hubiera ahorrado $3, a los 2 años le decían no tenés nada de plata. Por eso les digo que ya en esta época no se le hacía ahorrar dinero a los chicos, no tenía sentido. Bien. Llegamos a los pesos ley. Fíjense el cambio, le sacamos 4 ceros a la moneda. Y además, fíjense lo que había sido la depreciación de la moneda, que cuando sale el peso ley, un peso ley era 8 centavos de dólar. O sea, ya esta moneda nació herida. Nació valiendo poco. Y de hecho, en esta serie,
los sellos raros no son los altos, sino son justamente estos tres raros, estos tres bajos. Y les diría que son muy raros. Yo, por ejemplo, del 1 peso tengo este solo, del 5 llegué a ver 2, y este pobre está roto y reparado, como para que se pueda ver, pero no, nunca pude encontrar uno en buenas condiciones. O sea, yo diría que estos tres sellos son muy, muy, muy raros. Y los demás no. Los demás son, se van consiguiendo. Por ahí 10, 20 son medianamente, pero poquito raros, nada más. Y los otros no. Los otros ya son muy comunes porque la depreciación hizo que, bueno, que cada vez valieran menos y se usaran más. Algo que les quiero decir, y lo voy a decir en cada cambio de moneda, los sellos de peso ley nunca se utilizaron ya en este periodo. Yo no sé si había poco remanente, qué pasó con esos sellos, pero ya cuando se impuso los pesos argentinos, se dejó de usar los sellos anteriores. No fue como yo les dije en los 70, que se había cambiado de moneda y se habían utilizado los sellos anteriores. Acá se dejaron de utilizar directamente. Bueno, acá algunos talones R y también algunos talones A. Acá ya empecé a conseguir talones A, que son interesantes. ¿Se acuerdan que los A eran los que quedaban archivados en el correo? Y los R los que iban a la casa central. Bueno, uno acá con una pequeña aureola, es una curiosidad. Varias entre cintas, también sacadas de libretas. Fíjense cómo acá se nota el matasello cortado acá, porque acá arriba había otro sello. Bien, bueno, sigamos. Estas son piezas muy lindas, son porciones de plancha, y esto es lo que yo les decía. ¿Por qué los pliegos serían más grandes? ¿Qué fue lo que pasó? Los sellos inferiores tenían tres complementos. O sea, tenían todo esto de más y bueno, y los cortaron como si hubieran sido sellos, pero estaban en blanco. Cosas que no aparecen en otras emisiones. Bueno. Esto la verdad que cuando lo vi me llamó mucho la atención. Es un depósito de 100.000 pesos argentinos hecho en Corrientes, en la ciudad de Mercedes. Mercedes, no confundamos, y una Mercedes de la provincia de Buenos Aires, pero esta es una Mercedes que existe en la provincia de Corrientes. Y se hizo con 100 sellos de 1.000 pesos argentinos. Fíjense todas las hojas que ocupó y la forma en que lo tuvo que poner el empleado para no usar toda la libreta. Pero además yo me puse a pensar en un momento en el pobre empleado que para hacer este depósito tuvo que pegar 300 estampillas, digamos, porque tuvo que pegar estas 100 estampillas acá más los 300, más los 100 talones R más los 100 talones A. Así que no quiero ni pensar lo que dijo por lo bajo en el momento de hacer este trámite. Pero bueno, se ve que era una cantidad para esa zona un poco fuera de lo común, no tendrían valores más altos, y era un depósito bastante elevado, $550. Yo les digo que en esta época era otra moneda los dólares. Mi sueldo era de $100. Yo me acuerdo que en esa época yo decía, uy, si yo tuviera... Y mi sueldo era de $100. O sea que esto era más o menos 100 sueldos de los, 5 sueldos de los míos, por decir. O sea, era una muy buena cantidad y bueno. Muy interesante la pieza, o muy rara, qué sé yo, muy llamativa. Bien. Y acá tenemos ya, estos son depósitos con pesos argentinos, pero utilizados como australes. Y acá vuelvo a hacer la salvedad de cómo fue esto. En este caso, los pesos, esta emisión se utilizó como australes, pero convirtiendo la moneda, o sea, este sellito de 50.000 pesos argentinos se lo consideró como 50 australes, no como 50.000 australes. O sea, en este caso se hacía la conversión. Fíjense cómo, vuelvo a comparar con lo anterior, porque realmente lo del año 70 fue único y no ocurrió nunca más. O sea, las veces siguientes vamos a ver que los sellos se siguen usando, pero haciendo la conversión como corresponde. Es decir, si son 50.000 pesos argentinos, se le saca 3 ceros y pasa a ser 50 australes. Entonces, en este caso, se hizo un depósito también bastante elevado, de 1.400 australes,
unos 1.500 dólares, con sellitos de la emisión anterior. Lo puse acá porque estoy en la emisión de pesos argentinos, ¿no? Acá pasa lo mismo con estos sellos de 100.000, que en su momento, como era época ya de australes, se los hizo valer como 100 australes. Y acá ya empezamos a encontrar recibos. Acá tenemos un recibo con los talones R, que era, como yo les dije, los que se remitían a la casa central. Y este es un caso particular donde se ve que se perdió ese recibo con los talones R, y entonces el correo, la oficina de correo, envió la otra parte, la que tenía los talones A, justificando por qué mandaba esa parte, porque se había perdido, como dice acá, extravío de la parte destacable. La parte destacable se está refiriendo a esta otra parte, que era la que tenía los talones R. Bueno. Sigamos. Y llegamos al momento de los australes. Un austral, como ya les dije, era 1.000 pesos argentinos. El austral, cuando empezó ya, fíjense, era un dólar con 17, era un poquito más de un dólar, o sea, era una moneda que en su momento, digamos, no era como aquel otro que yo les dije que un peso argentino era 8 centavos de dólar. Acá un austral era un poco más de un dólar, o sea, era una moneda interesante. Bien, esta es una pieza muy linda, es una muestra, completa con todos los talones, y bueno, es una muy linda pieza, para mostrar cómo eran los sellos, y bueno, para tener una muestra, ¿no? Y acá, como yo conseguí todos los talones R, tengo la suerte que tengo todos los de la serie, en total son 19 valores, ahora vamos a ver todos los demás, fui poniendo los talones R al lado de los sellos, para ir siguiendo la serie de la forma, digamos, paralela. Y tiene un plan esta serie que se va a seguir después, que sería, bueno, el anterior también era 1, 2, 5, y después todo eso multiplicado por 10. 1 va a 10, 2 va a 20, y 5 va a 50. Y después si seguimos va siendo siempre así, 100, 200, 500, 1000, y después sigue y llega hasta el millón. Bueno, también, todos estos valores cada vez más altos son debido a la inflación. Es decir, poco a poco la inflación fue aumentando y entonces tuvieron que hacer valores cada vez más altos. De todas maneras, el valor más alto, que es el de 1.000.000 de australes, cuando finalizamos con el uso de australes, el momento, digamos, que pasamos a la convertibilidad, que es el último cambio de moneda, este sello todavía valía 100 dólares. Es interesante. El billete más alto de la emisión en australes era de 500.000, así que bueno, los sellos lo duplicaban. Este fue el más alto que salió en su momento. Bien, veamos algunas piezas de esta emisión. Bueno, acá los talones A, no los puse junto con los anteriores porque no conseguí todos, entonces los puse aparte. Estos son los que pude conseguir de los talones A. Acá algunas entrecintas. Fíjense, esta es muy lindo porque están las tres juntas. Esta es lindo porque es el valor alto con la entrecinta. Y bueno, y algunos talones con entrecinta. En este momento ya aparece bastante material y alguno muy interesante. Todo proveniente de esas cajas. Yo les digo, cuando Eugenio Berizzo rescató todo esto, era una camioneta llena de material, o sea que había material muy interesante, entre libretas, recibos y algún material de este tipo. Bueno. Y acá una de las maravillas que logró hacer Eugenio con un trabajo muy exhaustivo, yo la verdad que tuve la suerte después de poder conseguir estas piezas, pero el trabajo es mérito de él. Él había conseguido cajas de libretas y cajas de recibos. Y se tomó el trabajo de ordenarlos cronológicamente, numéricamente, y tratar de buscar coincidencias. Cosa, imagínense en un universo, imagínense cajas y cajas llenas de material que uno empieza a ordenar hasta que logra formar parejas de este tipo. Por ejemplo, acá tenemos un depósito, a ver, no me quiero confundir, que son estos cuatro primeros sellos de acá, este depósito de 15.000 pesos, tenía este recibo de 15.000 pesos.
Y fíjense, si uno compara los números, este talón corresponde a este sello. Estos dos corresponden a estos y este corresponde a este. Así que realmente, para sacarse el sombrero, el trabajo que hizo Eugenio de poder hacer este tipo de coincidencias. Porque además imagínense la historia de esto. O sea, la persona que hizo el depósito en el correo fue con su libreta, le pusieron los sellos y se los llevó a su casa. Y esto fue mandado a la casa central de la caja. Muchos años después, esto se archivó en la caja. Cuando este señor cerró la cuenta, se la retiraron y la archivaron en, ¿cómo se llama?, en la caja, pero no la juntaban, o sea, estaba en otro lugar. O sea que pasaron 3, 4 años, 5 años, no sé cuántos años pasaron de por medio, hasta que estos dos materiales que en algún momento se separaron, se volvieron a reunir. Y eso es un trabajo realmente de hormiga, o sea, hay que hacer este trabajo, ¿no? Y bueno, y genera estas cosas que me parece que son bastante curiosas e interesantes. Esta es una linda pieza porque no son muy comunes, son libretas que son desplegables, tienen 8 cuerpos, acá está la libreta completa, y es de una cuenta especial. Las cuentas especiales eran cuentas que tenían condiciones especiales, que hacía que uno podía retirar solamente en el mismo, ¿cómo se llama?, en la misma oficina donde había hecho el depósito, y creo que podía hacer una sola extracción por mes, con ciertas restricciones, pero como contrapartida tenía intereses mayores. Por eso llamaban sistema de ahorro especial. Y para este tipo de cuentas, en algún momento se hicieron, se hicieron estos desplegables que tenían 8 cuerpos, y bueno, hay depósitos del otro lado también. Son muy, muy raros. Yo en total debo tener 3 de estos. No hay mucho de este material. Y acá quise mostrar este depósito, que son, en realidad son 2 depósitos, hay uno de 700, de 7 millones y otro de 2 millones, y el sello de 1 millón era, ¿cómo se llama?, $100. ¿Y por qué digo que era $100? Es fácil saberlo, porque a esta moneda se le va a sacar 4 ceros cuando se convierta en pesos, va a pasar a ser 100 pesos, y se acuerdan que yo les había dicho que por ley 100 pesos eran $100 en el momento de la convertibilidad. Es decir, que indudablemente cada uno de estos sellos era $100 en su momento, y acá tenemos un depósito de $700 y otro de 200. Hecho Mar del Plata. Se ve que Mar del Plata ponía mucha plata. A lo mejor era gente que salía del casino, digo yo, ¿no? Porque da la casualidad que tengo muchos valores altos así de Mar del Plata. En fin, esta es una pieza que también realmente es muy llamativa. Y tiene que ver, creo yo, con la confusión que tenía a veces la gente respecto de del valor de la moneda. Usted realmente, yo me acuerdo, y en aquella época la gente hablaba en plata vieja, en plata nueva, era un lío, uno iba al mercado y te decían con la plata anterior, y vos tenías que saber si te estaban hablando de plata nueva, de plata vieja, y la gente no se terminaba de acostumbrar de usar el dinero en el momento actual que se estaba usando. Y fíjense, esto es un depósito que hace una persona, Ofelia Esparrach, y ella, ustedes saben, como cuando uno va al banco, lo completa uno el recibo, ¿no es así? La persona hace el recibo y pone que deposita 1.000.000 de australes. Acá en la cuenta hace, ella tenía 700.000 pesos, 700.000 australes, pone 1.000.000 de australes, Sin embargo, si miramos los sellos, hay 10.000.000 de australes. O sea, una diferencia terrible. Porque en realidad, y yo lo hago en dólares para que se entienda, estos son $1.000 en sellos y ella está poniendo que deposita $100. O sea, hay una diferencia de $900, no eran 3 pesos. Era mucha plata la diferencia. Y se ve que la señora no manejaba bien la...
la plata nueva hizo mal el recibo. ¿Qué produjo esto? Bien, primera cuestión, algo que quiero señalar, el depósito se hizo el 30 de marzo en Lomas de Zamora, que es un lugar del Gran Buenos Aires, lo debe haber hecho temprano a la mañana, capaz que al mediodía ya el correo remitía las cosas a la Casa Central. ¿Y por qué digo eso? Porque estos asientos están hechos el mismo día en la Casa Central. O sea que se ve que para Gran Buenos Aires las cosas se resolvían en el día. Se hacía el depósito, a mediodía se mandaba y a la, no, a la tarde se mandaría otra vez. O sea, se hizo el depósito y ese mismo día la caja hizo la contabilidad. Ahora, ¿cómo hizo la contabilidad en este caso particular? Acá a las 12:20 le acredita en la cuenta 1 millón de pesos como la señora había puesto, 1 millón de australes, perdón. 1 millón de australes como la señora había puesto en su recibo. Se ve que esto siguió su curso, en algún momento algún empleado vio que había algo raro, una hora y moneditas después lo agarraron, le debitaron ese 1 millón de pesos y le acreditaron los 10 millones de pesos. Realmente me parece algo muy llamativo, menos mal que se dieron cuenta, porque si no la señora hubiera perdido $900, y se ve que ahí, bueno, en algún momento pudieron darse cuenta del error y corregirlo. Y además generó un recibo fuera de lo común, porque estos recibos tenían un solo asiento mecanizado, y este tiene 3 por toda esta historia que les estoy contando. Bueno, algo digamos que sería, si fuera filatelia postal, diríamos una pieza de historia postal interesante. Esto es una pieza de historia de ahorro, me parece interesante por todos los asientos que tiene. Bien, sigamos un poquito más. Pasamos a la última moneda, los pesos convertibles en el año 92. Bien, un peso convertible era equivalente a 10.000 australes, o sea, se le sacaron 4 ceros a la moneda, y como les dije, ese peso equivalía a $1 y fue durante mucho tiempo, tal como lo decía la ley, hasta que se derogó la ley de convertibilidad. Bueno, en este caso, de esta última por ahora, hay otra más, de esta emisión pude conseguir todos los talones y por eso los fui poniendo el A y el R uno al lado del otro. Eran 7 valores. Acá ya prácticamente por esa ley de convertibilidad la inflación se detuvo y estos son los sellos que se depositaron, que se imprimieron desde el principio, que se emitieron inicialmente y se siguieron durante todo este tiempo. O sea, ya la caja no emitió ningún otro valor que estos 7 valores que nosotros vemos acá. Y que además los valores en este caso coincidían exactamente con los billetes que se emitieron en ese momento. O sea, estos 7 billetes eran los 7 billetes en pesos convertibles que había en el año 92 y son los 7 valores que se pusieron en esta emisión de sellos. Una curiosidad realmente que a mí me sorprendió mucho es la numeración de este sello que pertenece a la primera plancha emitida, es el número 6. Digamos, no le da un valor filatélico más importante, pero realmente es muy llamativo, y acá está el número 8. Yo creo que esto pudo suceder porque justamente se contó con una cantidad de material enorme, y se pudieron encontrar estos sellos que se eligieron especialmente por la numeración. Así como este que tiene el sello número 52, que también es bastante raro, y sería la segunda plancha. Bien, avancemos un poquito con material. Acá tenemos algunas entrecintas, una entrecinta con los 2 sellos adheridos, esta es muy interesante. Este es un depósito también muy linda, la forma en que lo resolvió el empleado. Eran 800 pesos, o sea, $800 el depósito, en 80 sellos, y para no tener que pegar los talones uno por uno, adhirió las tiras directamente, esto serían 8 tiras, cortadas de esta manera con la entrecinta y todo, abrochadas al recibo. No como en otros casos que hay unas sábanas llenas de sellitos pegados, qué sé yo.
El empleado dijo, lo vamos a hacer fácil, y lo hizo así. Bueno, una curiosidad. Bien. Esta es una libreta que me gusta en particular porque es cómoda para mostrar, porque en dos hojas tenemos toda la emisión completa. O sea, si ustedes se fijan, están los 7 sellos de la emisión en estos depósitos del año 93 y 94, creo que es. Bien. Están todos, o sea, muy multicolor, y además, bueno, todos. O sea, uno podría mostrar esto y decir, estos son todos los sellos que se emitieron, utilizados en una sola pieza. Les digo que de esta época hay libretas, no puse acá una, pero hay muchas libretas con depósitos muy, muy altos. Uno ve libretas con hojas y hojas del sello de 100 pesos. Y acuérdense que 100 pesos eran 100 dólares. O sea, uno ve depósitos de 1000 y pico de dólares, de 2000 dólares. Se depositaba mucho, mucho dinero. Yo creo que también, era un poco lo que yo les decía, se utilizaba porque era más fácil que todas las operaciones bancarias. Entonces uno podía ir, depositaba, después iba, lo podía sacar en otro lado. O sea, había mucha facilidad para la operatoria. Pero hay realmente depósitos muy elevados. Acá, en Tucumán, tenemos un depósito de 150 pesos, hecho con 30 sellos de 5 pesos. Los vemos acá. Y este es el recibo que corresponde a este depósito. También, si ustedes van viendo, coinciden la numeración de los sellos. Y acá le pasó algo muy curioso al empleado. El empleado estaba acostumbrado, agarraba los recibos que tenían dos partes, y a la derecha pegaba los talones R y a la izquierda los talones A. Cuando dio vuelta el recibo, este es el dorso, cuando dio vuelta el recibo para pegar los que iban atrás, se equivocó y puso a la derecha los talones R y a la izquierda los talones A, pero resulta que lo que había quedado a la izquierda era esta parte. Entonces, en realidad, este recibo tiene talones R delante y talones A por detrás. Bueno, un error que cometió el empleado, pero bueno, es interesante porque, bueno, fuera de lo común. Bien, acá se ve el asiento que se hacía en la casa central, ¿ves? Los 150 dólares acreditados. Bueno. Llegamos ya al último periodo, el momento de la privatización de la caja. En 1903, ahora no me acuerdo exactamente, sale un decreto que determina que la Caja Nacional de Ahorro y Seguro está en proceso de privatización. Entonces, en el 94 se crearon varios, toda la actividad de la caja se distribuyó en distintas entidades, y el ahorro postal se le pasó a una entidad que se la llamó Banco Caja de Ahorro Sociedad Anónima, que era una sociedad mixta, con capitales del Estado y capitales privados, y la idea era ir progresivamente logrando la privatización de la caja. Esta libreta lo que viene a hacer es documentar ese cambio. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, acá tenemos del 8 de marzo de 1994 un depósito de 300 pesos donde el matasello es de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. O sea, de la entidad que venía desde antes. Y a los pocos días, 14 de marzo, fíjense, la semana siguiente, tenemos una extracción donde ya el sello dice Banco Caja de Ahorro Sociedad Anónima. Esto nos muestra que fue en este periodo de marzo del 94 que se hizo la transferencia desde la caja al Banco Caja de Ahorro Sociedad Anónima. Bien. Esto estuvo poco tiempo y luego se le pasó al Banco Hipotecario Nacional. También esta libreta viene a documentar este pasaje. Nosotros tenemos el 27 de octubre, acá está, un reembolso de 100 pesos con un sello de, ¿cómo se llama? De del Banco Caja de Ahorro Sociedad Anónima. Banco Caja de Ahorro Sociedad Anónima. En 14 de enero del 95 está este otro, este de acá, donde en realidad la denominación está borrada. Es posiblemente que ya fuera
la nueva denominación, pero como todavía no estaba, o no lo sé muy bien, no, porque parece igual a este, ¿no? Bueno, la cuestión es que acá, en enero del 95, ya lo tenemos como Banco Hipotecario Nacional. ¿Eh? De octubre del 94 a enero del 95, ya lo tenemos transferido entonces al Banco Hipotecario Nacional. Y los depósitos posteriores también con matasello de Banco Hipotecario Nacional. Bueno, entonces esto lo que nos muestra es que a principios del 95 el Banco Hipotecario Nacional se hizo cargo el ahorro postal. Al principio siguió usando los sellos anteriores, que decía Caja Nacional de Ahorro y Seguro, hasta que se agotaron. Cuando se agotaron, aparecieron unos sellos que realmente son rarísimos, pero rarísimos de conseguir. Y yo les voy a decir que hasta el momento solo conozco 4 libretas con estos sellos. Los sellos que tienen el logo del Banco Hipotecario Nacional. Hay 2 libretas que están en mi colección, y hay otras 2 que están en una colección de un amigo que se llama José Campoy Fernández. Ya les voy a ir contando las diferencias que entre unas y otras piezas, pero de principio les digo que yo, las que yo tengo tienen los sellos enteros, completos, y las de José Campoy Fernández fueron anuladas, ya los van a ver después en alguna pieza que puse más adelante, están todos los sellos agujereados. Porque en esta época, el banco hipotecario, cuando se cerraba una cuenta, agujereaban todos los sellos para evitar que después hubiera reclamaciones. O sea, los anulaba de una manera espantosa, ya van a ver algunos, da un poco de lástima. Pero bueno, esta es una libreta muy linda y es una libreta espontánea. ¿Qué quiero decir? Esto fue una persona cualquiera, una persona que hizo el depósito espontáneamente porque él ahorraba en el correo. Y esta actividad se siguió haciendo en el correo, aunque el Banco Hipotecario Nacional era la entidad que regía la actividad. Entonces la persona siguió haciendo lo que hacía siempre y se ve que le pusieron los sellos del Banco Hipotecario Nacional. Muy raros estos sellos y una buena cantidad. Son 6 sellos, uno desgraciadamente está roto, pero bueno, los otros están enteritos. Y, y ahí tenemos entonces este depósito de 600 pesos en el año 97. Estos se usaron entre el año 97, 98 y 99. Bien. En cambio, esta otra pieza es una pieza que se nota que es de un filatelista. Es decir, y el filatelista era ni más ni menos que Eugenio Berisso. Eugenio Berisso, sabiendo que el Banco Hipotecario Nacional estaba haciendo la actividad de ahorro, abrió su cuenta y fue tratando de conseguir todos los sellos del Banco Hipotecario Nacional. Esta pieza, ya les digo, se nota que es filatélica, incluso acá tiene una entrecinta de una manera irregular, porque esta entrecinta se tendría que haber tapado con otro sello. Otra cosa irregular es que cuando uno hacía un depósito muy elevado, el empleado tenía que usar la menor cantidad de sellos posible. Es decir, si yo depositaba una cierta cantidad, fíjense que esto está hecho todo el mismo día, tendría que haber juntado un sello mucho más alto y no poner sellos de 1 peso, de 2 pesos, de 5 pesos, de 10 pesos. Pero se ve que, bueno, en ese momento se podía hacer y se hizo como para poder conseguir todos los sellos del Banco Hipotecario. Acá tenemos el resto y están los 7 valores iguales a los que yo les mostré del año 92. Nada más que en este caso son Banco Hipotecario Nacional. Ya les digo, esta es la única libreta que tiene los sellos completos y que está toda la serie completa. O casi completa. Porque fíjense que el sello de 100 pesos, en los 2 casos, tanto aquí como en la hoja siguiente, no es Banco Hipotecario Nacional, sino que ya es Banco Hipotecario Sociedad Anónima. Y esto se debe justamente a este proceso de privatización, es decir, que la caja pasó al Banco Hipotecario Nacional, el Banco Hipotecario Nacional se convirtió en Banco Hipotecario Sociedad Anónima, y ahí fue el último periodo en que se hizo ahorro postal. Esta es una de las libretas que yo le decía de José Campoy Fernández, que como ven, los sellos están
agujereados, pero tiene algo que es muy lindo también, estos sellos también valen, o sea, tienen su valor filatélico porque son totalmente escasos, ya les digo, solamente se conocen cuatro libretas. Las dos libretas de él que tienen los sellos así en estas condiciones y las dos libretas que tengo yo. No quiere decir que el día de mañana no aparezca otra, pero la verdad que hasta el momento, y hace muchísimo que estoy coleccionando esto, no vi otra. Y acá lo interesante es que el de Banco Hipotecario Sociedad Anónima, que yo solo tengo el valor de 100 pesos, él tiene el de 50 y el de 10. No sabemos si se hicieron más. Porque además se acuerdan que los sellos nuevos se iban haciendo a medida que se agotaban los anteriores. Es decir, que si, por ejemplo, el de un peso o dos pesos o cinco pesos no se agotaron, no se volvieron a hacer. Y por eso no están. Pero sí seguramente se hicieron para el Banco Hipotecario y Sociedad Anónima estos tres valores de la serie. Es todo lo que sabemos hasta el momento. Bien. Y para cierre, les quiero contar que esta caja finalmente la compró una empresa de seguros que hoy en día está funcionando y que se llama la Caja de Ahorro y Seguro, que además es de Generali, la compañía italiana. Y una de las cosas que me llamó la atención, yo entré en la página institucional de la caja y ellos en su propaganda ponen quiénes somos y ponen desde 1915 trabajando para la seguridad de la gente. Bueno, les cuento que Generali es una compañía de seguro, no hace ahorro, pero se considera como la sucesora de la Caja Nacional de Ahorro Postal y por eso pone que su actividad comenzó en 1915, que es el año en que se fundó la Caja Nacional de Ahorro Postal. Muy bien, con esto termino mi presentación, les agradezco muchísimo, tanto a la FIAF como a mi oficina y a todos los amigos que me escucharon. Muchas gracias, Miguel. Felicitaciones, Miguel. Muy, muy, muy bueno. Bravo, muy bien. Gracias, Miguel. Muy interesante. Muy lindo, Miguel. Muy lindo. Gracias, gracias. Muy completo, la verdad, Miguel. Excelente. Gracias, Miguel. Excelente, Miguel. Muy bueno. Bueno, lindo. Es que la verdad que es muy lindo el material, más que... es muy llamativo este material, ¿no? Así es. ¿Preguntas para Miguel? Sí. Dale, Jorge. Bueno, primero me gustaría destacar que Miguel, en su humildad, dice lo que realmente ha hecho durante todos estos años. Yo fui partícipe, no participando en el taller, de toda la labor de recopilación que hacían Eugenio Berizzo, Fernández, un grupo de fiscales de la Sociedad Filatélica de la República Argentina, que el otro día comenté en mi charla, pero la elaboración posterior de todo ese material, el estudio de la inflación, no lo había hecho nadie. Miguel Ravignani ha hecho una tarea ciclópea, además con poco conocimiento matemático, por algo profesor de matemáticas, ¿no? Pero que pudo cubrir un periodo, no solo en los fiscales, hay que leer su libro sobre la inflación, el correo tal, que estaba no estudiado y si había algunos estudios eran incorrectos. Con su incansable labor de investigación en cualquier punto que ha estudiado, yo quiero destacarlo porque es un joven filatelista para mí, pero tiene un valor único. Y al principio también tuvo que luchar, me acuerdo perfectamente, contra aquellos que decían en su colección de oro postal, ¿para qué presenta esto? Esta porquería. Y bueno, lo ayudó un filatelista una vez, haciendo un acto muy deshonesto, y a partir de ahí parece que empezaron a despertarse las cosas, y después tuvo publicaciones realmente buenas, y además digo que no solo es un buen fiscalista y tiene sus estudios, sino un muy buen aerofilatelista y un muy buen estudiador de la historia postal de la Argentina durante la época inflacionaria. No quiero dejar de destacar eso, porque él es muy humilde, pero solamente consiguió material,
toda esta elaboración, no se imaginan lo que ha hecho, y quiero destacarlo cuando el otro día decía que hay que destacar estos jóvenes filatelistas argentinos, ¿no? Que han podido superar muchas vallas y muchos obstáculos. Desde ya, muchas gracias, Miguel. Bueno, gracias Jorge por tus palabras, realmente. Muchas gracias. Yo tengo una curiosidad referente a eso de la inflación. Obviamente este periodo es diferente al que mostraste anteriormente, que había estabilidad, llevar la parte de los intereses que generaban estos ahorros era de alguna manera fácil. Ahora, aquí hay periodos y obviamente los intereses me imagino que también habrán sido variables. Entonces, si una persona solo ahorraba y no sacaba los intereses o no se reinvertían, me imagino que habría alguna tabla de referencia para los empleados para ir con todo el dolor de cabeza de poner fechas y tratar de hacer. ¿Cómo se hacía eso? Sí, en realidad yo no hice un estudio contable de esto, pero sí, digamos, en este periodo hay intereses mucho más elevados que en otras épocas. O sea, tradicional, inicialmente la caja tenía un interés de un 4%. Y en esta época hay momentos que llega a haber intereses del 60%. Pero así todo, si uno dejaba el dinero 2-3 años, te puedo asegurar que ese dinero se licuaba. Porque la inflación, hubo momentos donde la inflación fue impresionante, realmente impresionante. Pensá solamente ese sello que yo puse como referencia, el sello de 1.000.000 de pesos. Sí. Que pasó de 290 a 10 dólares, ¿en cuánto? En 3, 4 años. Entonces era impresionante, digamos, la inflación que se tenía en ese momento. Después, ¿cómo hacían? No, evidentemente, igual una de las cosas que quiero destacar es que la caja siempre fue muy eficiente en su contabilidad. Esto es muy llamativo. Esto que yo decía que a la mañana se hizo el depósito y ya al mediodía se estaba contabilizando. Era impresionante. Sí. Tenían maquinarias, tenían de todo, pero realmente era gente muy eficaz. Y yo calculo que tendrían algún método para calcular los intereses. O sea, debía haber alguna fórmula, y por ahí año a año se actualizaba la fórmula y había alguna manera de hacerlo más o menos automáticamente, ¿no? Claro. Yo recuerdo que para calcular los intereses había que dejar la libreta iba a la caja central de la caja de ahorro y volvía al mes, donde estaban los intereses calculados, no era inmediato. Claro, sí. Sí, el reglamento inicial decía que una vez por año uno tenía que entregar la libreta para que fuera a la casa central y ahí le hicieran todos los asientos con los intereses. Pero en la práctica, como eso era medio complicado, lo que uno ve es que hay libretas que pasan muchos años y recién a los 4 o 5 años se le hacen los cálculos de intereses. Y ahí también lo que uno ve en algunas libretas de esta época, que el dinero directamente se licúa. Sí. O sea, cuando uno iba después de mucho tiempo, le decía, no, este dinero ya no vale más. Directamente, había asientos que terminaban en 0-0. Y uno ve 300.000 convertido en 0-0, la verdad que impresiona un poco, pero bueno. Sí. Es magia, Miguel, desaparece. Sí. Miguel, quiero recordar que la todos los 31 de diciembre, a ver, de a uno, el 31 de diciembre se entregaban las libretas, o sea, a partir de ahí se podían entregar las libretas. Lógicamente que si uno la entregaba en abril, le calculaban siempre hasta el 31 de diciembre del año anterior. Claro. Si estaba 4 años sin entregar, bueno, le calculaban los 4 años. El método que vos decís, el que usaban los bancos, que los bancarios le llamaban numerales. Es una manera de calcular los intereses, que yo me acuerdo que en los bancos les llamaban así, numerales. Claro. Ahora, es muy interesante una de las hojas que vos mostraste, donde se ve la conversión de una moneda a otra. Claro. Ahí decía, o sea, usted tenía tantos
pesos argentinos pasa a tener tantos australios. No me acuerdo bien si ese era el cambio. Sí, tal cual. Pero ahí se vio, es muy interesante eso, que se lo ponían a todas las libretas cuando uno entregaba para que la actualizaran con los intereses. Claro. Miguel, yo recuerdo de que en la época que trabajaba y era menor de edad, la caja de ahorro, la patronal tenía la obligación de hacer una retención de los salarios del menor, que después, al llegar a la mayoría de edad, le era entregada la libreta de caja de ahorro con lo que habían aportado la patronal a esa caja de ahorro durante el tiempo, o sea, el lapso que había trabajado como menor de edad hasta que pasaba a la mayoría, que ya directamente pasaba a aportar a la caja de jubilaciones. Tal cual, sí. Esa es una ley, creo que del año 40, un decreto fue inicialmente del año 47, me parece, donde los menores, el 10% del sueldo iba a parar una caja de ahorro, sí. ¿En Argentina la mayoría de edad es 18 o 21? En este momento es 18, pero para poder disponer de los fondos era los 18 años. Ok. ¿Eh? 18 años. Y la mayoría en esa época era 22. 22. Sí, pero yo recuerdo que a mí cuando cumplí los 18 años me entregaron la libreta de caja de ahorro. Claro, sí. Sí. Ahora, es cierto, estamos viendo que en otra época era los 16 años, hubo distintos cambios, hubo distintos periodos. Pero yo también, que trabajé siendo menor allá en el año 72-73, tenía la libreta y cuando cumplí 18 me la dieron. ¿Y qué hice? Me gasté toda la plata. Como hacíamos todos los muchachos de 18 años cuando nos daban los ahorros. O te la gastabas tú o desaparecía, una de dos. Ah, bueno, sí, claro, también, ¿no? Claro, sí. Yo fui un poco antes, yo fui en el 68, así que mira vos. Ah, bueno, está bien, sí. Entonces, sí. Yo me acuerdo que cuando estaba la primaria, vos entrabas en primer grado en la primaria y te daban una libretita que la cooperadora te decía que todos los papás todos los meses tenían que comprar tantas estampillas para ponerla, y era una cosa que era casi hasta obligatoria en todas las escuelas públicas, el ahorro postal. Sí. Y me acuerdo que cuando terminé la primaria en séptimo grado, voy a ver cuánto tenía, usted, que se había licuado todo, era cero. Claro. Realmente. Sí, totalmente. O sea, 7 años de ahorro para tener ni un centavo. Y esa libreta, cuando se llenaba, se pasaba a la otra libreta que mostró Miguel. Claro. Entonces claro. Le daban una en blanco para seguir llenando. La historia económica de nuestros países en esa época era más o menos lo mismo, pues, ¿no? A mí también me tocó vivir la época de la hiperinflación, y cuando en el Perú emitieron el billete de 1 millón de intis, era un escándalo, pues, pero creo que el equivalente era $38. No pasó mucho tiempo para que cueste 20, para que sea el equivalente a 25 centavos de dólar. Meses. Sí, todos lados igual. Sí, todos hemos pasado por eso, ¿no? Ahora también estaba leyendo, estaba viendo las noticias y hablaban de cómo está en Venezuela, era 10 mil millones, o no era cuánto, 10 millones% de inflación. Increíble. Claro. Bueno, ninguno de nosotros llegamos a tanto, pero bueno, ojalá. Y esperemos que no lleguemos. Oh, sí. Bueno, ojalá que no lleguemos. ¿Alguna pregunta adicional por ahí o comentario? Henry. Sí, adelante. Miguel, en realidad muy interesante la presentación. Me surge una duda después de escuchar todas las opiniones acá de colegas argentinos. Primera pregunta, ¿cuánta gente llegó a tener la caja, digamos, como ahorrista? Estamos hablando de miles de millones de personas, ¿de cuánta gente, más o menos? Porque aparentemente era una cosa muy masiva. Uh-huh. No, yo te diría, para mí la caja fue muy popular en las primeras épocas,
llegó a haber incluso te diría, por las libretas que se consiguen, la época brillante del ahorro en cantidad de gente fueron la década del 40 y el 50. Yo tengo una cantidad enorme de libretas de esa época. Llegó un momento que ya no quería que me trajeran más libretas de esa época. Está lleno de libretas de esa época. Para mí esa fue la época de oro de la caja. Anteriormente fue importante porque había mucha estabilidad monetaria, pero también había mucha pobreza y entonces no se ahorraba tanto. Pero en los años 40-50 yo creo que la gente mejoró un poco económicamente y, y hay muchísimo ahorro. Después ya en la época de la inflación, y te diría que la cosa mermó, había circunstancias por las cuales. Una fueron las escuelas. En las escuelas se insistía mucho el tema del ahorro y los chicos, muchos, tenían su libreta de ahorro, sus boletines primero, que después lo volcaban a la libreta. Después los menores que trabajaban. Después en algún momento hubo un convenio entre las cajas de Seguro Social y la caja para, por ejemplo, había aportes que se hacían a través de la caja. Por ejemplo, hubo una época, yo tengo una libreta de ese tipo desplegable, donde se hacían los aportes por nacimiento. Cuando nacía un menor, un niño, va, si nace menor, ¿no? Que obvio. Cuando había un nacimiento, se le pagaba el subsidio por nacimiento con una libreta. Que la persona podía retirarlo si quería, ¿eh? No estaba obligado a guardarlo, pero era una manera de incentivar que la gente empezara a ahorrar, ¿eh? Entonces había algunas circunstancias que hacían que se usara la caja. Yo, bueno, ya te dije, yo cuando trabajé de menor tenía la libreta y después, una época que me fui de viaje, así tipo de mochilero, qué sé yo, y llevaba el dinero en la libreta porque era mucho más fácil. Cualquier pueblo que yo llegaba podía retirar una cantidad de dinero y no tenía el problema de, bueno, ir al banco era mucho más engorroso, más bien, ¿no? Entonces era útil, había ciertas utilidades. Pero yo creo que no había, ya digamos, en esta época de inflación, una acumulación de ahorro que quedara en la libreta en forma estable, ¿eh? Cosa que si uno ve las estadísticas, hasta los años 40-50, la acumulación de capital de la caja era creciente, porque la gente iba ahorrando, iba guardando. Por ejemplo, en los años 40-50, una de las utilidades de la libreta era ver si se podía llegar a comprar una casa. Una casita modesta, ¿no? Porque, por ejemplo, la ley decía que si uno se compraba una casa con dinero de la caja, o sea, que había sacado de su cuenta de ahorro, se podía comprar una casa, ¿eh? En los años 70 y 80 eso era impensable, no te ibas a poner a juntar dinero para comprarte una casa porque ibas perdiendo la plata en el camino, ¿eh? Incluso les diría que lo que uno puede mostrar de una época y otra son tan diferentes, ¿eh? Por ejemplo, tiene sentido por ahí empezar a comparar cuánto dinero se había ahorrado por año en la época de estabilidad, pero después ya no, porque son monedas tan dispares que no puedo comparar. Entonces son otras cosas que uno analiza. Lo que uno analiza más bien es la desvalorización del dinero y cómo van cambiando y cómo se van haciendo los depósitos de manera distinta. Miguel, sí. Miguel, hay un detalle también, sí, que explicaría por qué en los primeros años no hay casi libretas. Cuando la libreta se llenaba, el correo, o sea, la caja de ahorro, la retiraba, le daba a uno una nueva. Claro. Y entonces esa libreta iba al archivo y eventualmente la tirarían a la basura. Entonces lo que uno puede conseguir son libretas incompletas y que la inflación hizo desaparecer el valor. Pero vamos a suponer, de la década del 30 una libreta anda a encontrar. Entonces no es que no había, sino que claro, por el mismo sistema desaparecían de circulación. Claro, son escasas. Yo tengo, por ejemplo, en mi colección tengo una, por ejemplo, de la primera emisión.
es muy difícil la primera emisión porque hay muy pocas libretas. Yo debo tener dos o tres. Y una con muchos valores, tengo una sola. Una sola, que tiene muchos valores como para decir tengo varios valores hasta el 100 pesos. Pero, no, si no, claro, como vos decís, se iban, si la gente seguía ahorrando, cuando se le acababa la libreta se la retiraban y le daban otra. Sí. A veces me pasó ver gente que ahorraba mucho dinero y tengo la tercera libreta, y me da una lástima, porque me gustaría tener la primera de esta persona, porque se ve que era una persona que ahorraba mucho, y se la sacaron la libreta, y bueno, empezó con otra, y hubiera sido mucho más interesante tener la primera, pero sí, se la retiraban, sí. Sí. A mí me la retiraron, y lo lamento hasta el día de hoy, porque la libreta mía la abrió mi papá cuando yo nací. Claro. Y él ponía y sacaba dinero a nombre mío, hasta que tuve 18 años. Y la entonces para mí tenía un valor sentimental muy grande la libreta, y se veía, digamos, ahí yo tenía un poco la historia de mi vida. Claro, sí. Ahora, en la primera, el golpe inflacionario grande, digamos, fue cuando sube Frondizi. Yo no me acuerdo si fue en el mismo 58 o en el 59, cuando el dólar pasó de 18 pesos un dólar a 81 de un día para otro. ¡Wow! Ah, sí. Y ese fue el primer golpe. Y después hubo otros varios, hasta en el 75... El ministro de Economía, claro, se llamaba Rodrigo de apellido. Y Rodrigazo. Rodrigo, le dicen el Rodrigazo, el golpe de Rodrigo. Y pasó en el primer mes, lo que valía 6, recuerdo, pasó a 60. Y después, no sé, a 120, una cosa así. O sea que en dos meses fue una tremenda licuación de los sueldos, jubilación y todas las cosas que... ¿En qué año fue el Rodrigazo? En el 75. 75. En realidad hubo en el 73 hubo un plan de economía inventado por un señor que se llamaba Gelbart. Y estaba todo restringido, todo, no se podía hacer nada, en fin. Cuando eso explotó, sí. Lo pusieron a este hombre y este hombre dice, bueno, esto no puede ser más, pa. Esa es época de gobierno militar, ¿no? No. No, todavía no. De peronismo, no. Okay. No, y justamente el gobierno militar del 76 sube por dos motivos. 7-6. El desastre económico, por un lado, y el auge de la guerrilla marxista, que, bueno, o sea, había dos motivos, el económico y el problema de seguridad. Igual te diría que después, durante el gobierno militar, el tema de la inflación fue ese galopante también. Y la última terrible época, sí, los 80, 80 y pico, fueron garrafales, fue terrible. Sí, yo me acuerdo en el 80 y, en el 81, 82, la inflación mensual era 8%. Claro. O sea, enero el 8, el febrero el 8, en marzo el 8, abril el 8, así. Yo lo que me acuerdo es, la primera vez que fui a Argentina fue en el 85, cuando recién habían salido los australes. Y en la Plaza de Mayo se veían los billetes de 100 pesos tirados en el piso. Y yo decía, mira, la gente perdió plata. Me decían, no, eso ya no vale nada, eso no vale ni, claro, ni un centavo. Claro. Sí. Y después está el tema de los políticos, ¿no es cierto? Sí. Ahí en el con el Plan Austral, en el 85... se paró la inflación, y entonces los políticos dijeron, bueno, listo, ya está, volvamos a lo de antes, total, ya se arregló todo.
Bueno, es artificialmente. Todos los países vivimos por ese estado mental de los políticos, ¿no? Sí. Nosotros también así nos tocó. Eso en el 85, en el 89 fue explosivo, una hiperinflación tremenda. Uh-huh. El 89. Después otro en el 91, en fin. Y un paralelo de curiosidad, también había ahorro bancario, obviamente era más restringido, quizás más controlado, o tenía otra regulación. ¿Los intereses eran equiparables o permitían de alguna manera tener, qué sé yo, pues, no solamente interés fijo, pero quizás también que el dinero sea invertido en bolsa o lo que fuera, obviamente con las posibilidades de ganar mucho o perder mucho? El banco... Sí, sí. Los plazos fijos llegaron a ser a 7 días. A 7 días. Los bancos tenían depósitos a un día en el Banco Central. Pero eso se llamaba letras telefónicas, o sea, ni siquiera se hacían los papeles, digamos, donde uno ponía el dinero, pero después internamente de ahí al Banco Central era todo por teléfono. Okay. Y en un determinado momento... Los impuestos aduaneros y los impuestos internos, o sea, los impuestos internos del país, los impuestos externos de la aduana, eran menores que lo que el Banco Central pagaba en letras telefónicas. O sea, una cosa, era un delirio. Sí. Y todo eso explotó, ¿no es cierto? Hasta que se puso en el 91 el 1-1 con el dólar, o sea, dijeron, bueno, ¿cuál es la circulación que hay? El dólar estaba a 2.000 pesos, 2.000 australes un dólar. Entonces dijeron, bueno, si todo el mundo trae todos los australes en circulación y quiere dólares, vamos a llevar el precio del austral a 8.000 por dólar. Entonces dijeron, bueno, ahora el dólar vale 10.000 australes. Y después se cambió a una nueva moneda. Y entonces, claro, se paró todo, porque si todos los que tenían australes los llevaban a comprar dólares, seguía sobrando. Bueno, eso hubiese funcionado si la maquinita no hubiese funcionado. La maquinita para imprimir más australes. Funcionó hasta que los políticos volvieron a gastar más de lo que tenían que gastar. Exacto. Primero... privatizaron todo lo que se podía privatizar, con eso tenían dinero, y después cuando se acabó de malvender lo que había, y bueno, ya la cosa. Uh-huh. Ahí veo otra mano en alto, Alberto. Sí. Miguel, quería felicitarte y hacerte una pregunta. Esa libreta que mostraste de una persona que se iba de vacaciones, o cuando vos te fuiste de mochilero, ¿qué pasaba si la perdían? En realidad, ¿cómo se llama? La caja tenía los asientos de tus cuentas, con lo cual, si vos perdías la libreta, primera cuestión, nadie más podía usarla porque tenía que ir con tu documento de identidad, salvo que, no sé, que hubiera alguna trampa ahí de por medio, ¿no? Es como si uno hoy en día pierde la tarjeta de crédito, ¿qué pasa, no? Si la usan o no la usan. Digamos, pero si vos la perdías, se supone que una persona que fuera con esa libreta al correo a sacar dinero tenía que ir con con el documento. Entonces, teóricamente no se podía utilizar. Vos la denunciabas, además si la denunciabas estaría la noticia en las oficinas de correo de que esa libreta estaba anulada y la caja tenía tu contabilidad como para devolverte la libreta. O sea, pasaba un tiempo hasta que te la rehacían y te mandaban una con el depósito con el saldo que vos tenías. O sea, eso no se perdía. Bien, gracias. O sea, que yo diría que la libreta lo que tenía era la utilidad de esa movilidad de que uno podía ir a cualquier lugar y utilizarla. Pero el registro estaba en la Casa Central. Uh-huh. Un poco más segura que llevar el dinero encima. Claro. De hecho, yo estaba pensando en lo que dijo
Galupo, que si ¿cómo se llama? Uno quería conservar su libreta, o si uno fuera un coleccionista, vamos a suponer, uno es coleccionista y llega el momento de entregar la libreta y vos te la querés guardar, podés denunciar que la perdiste. Uh-huh. Y bueno, y te hacían el trámite y bueno, por ahí te cobraban algo, pero no era mucho, qué sé yo. O un detalle que les quería contar, que en el caso de la libreta esta de Berizzo, que él consiguió todos los valores y qué sé yo, cuando fue a retirar el dinero, porque había puesto bastante plata, qué sé yo, pero cuando lo fue a retirar, tuvo cuidado de dejar, en realidad dejó $31, pero el depósito mínimo era, yo hablo en dólares, 31 pesos, el depósito mínimo era 30 pesos. Entonces él dijo, dejo esos 30 pesos, para que, en realidad, en ese momento las agujereaba las libretas, no las retiraba. Pero entonces así yo me guardo la libreta entera, por eso él tiene... está esa pieza que tiene todos los sellos enteros, porque él no cerró la cuenta. O sea que esa libreta le costó $31, vamos a decir eso. O sea, pagó algo por esa libreta. Pero es una pieza maravillosa y diría que es única, por lo menos por ahora. Pero uno podía tener más de una libreta también, me imagino, ¿más de una cuenta o no? No, salvo que en una época había cuentas de distinta naturaleza, sí podías, por ejemplo, había cuentas conjuntas, había cuentas especiales, uno podía tener distintas cuentas si eran distintas, okay, pero no si era de la misma naturaleza. Ok, ok. Miguel, lo que vos comentabas de perder la libreta, cuando uno perdía la libreta, la caja se tomaba bastante tiempo en darte una nueva. O sea, si comentabas que para poner los intereses, se demoraba un mes, más o menos, acá estamos hablando de 3 meses o más, en los cuales la caja veía que no había habido ningún movimiento en esa cuenta. Entonces sí, te daba la nueva libreta. Claro, sí, puede ser. Sí. Yes. Sí. Sí, Gustavo. Sí, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Bueno, felicitarte por la charla, espectacular. Muy buena el material expuesto, ¿no? Como siempre, y el estudio tuyo. Mi consulta es la siguiente. Toda libreta tenía una numeración. Cuando vos te abrían otra libreta, se llenabas la primera, te abrían otra, ¿la numeración era la misma o te cambiaban? Sí. Tenía que si ser vos la no misma. Habías cerrado la cuenta, la numeración era la misma. En el caso de que cerrara la cuenta, sí te abrían otra, te abrían otra libreta. Claro, uno empezaba otra cuenta, sí. Bueno, sí. Pero ahí entonces en la estadística sumaba una como si fuera una persona más. Bueno, lo que pasa es que las estadísticas, bueno, la otra vez que tanto hablaron de la estadística, yo la estuve organizando y la verdad que saqué cosas muy interesantes. Lo que pasa es que uno tiene que ver qué hace de la estadística y cómo la hace. Por ejemplo, hay estadísticas que te dicen cuánto dinero se fue depositando a lo largo del tiempo, pero eso no te sirve porque eso no es real. Lo que vos tenés que saber es cuántos ahorristas hay en este momento. O sea, cuántas cuentas activas. Cuando yo hice una tabla que iba desde el 15 hasta el 50. Entonces, ¿Cuántos ahorristas activos hay? Y luego, ¿cuál es el monto de dinero neto que quedó? O sea, tenés que hacer la diferencia entre lo que entró y lo que salió. Entonces, cada año, a fin de año, esas estadísticas también a veces se hacen. No las seguí haciendo más adelante por dos cosas. Primero, porque la caja ya no la hizo más. Uno por ahí tiene datos esporádicos, pero en algún momento se hacía en forma continua. De hecho, están las memorias, y en las memorias aparecen año a año toda la contabilidad. Y después ya no se hizo más, y el otro tema es que, ya les digo, cuando hay cambios de monedas, inflación, ya no tiene mucho sentido, porque si yo te dijera que en un año hay, no sé, 800 millones de australes, y en el otro año hay 20 millones de pesos, qué sé yo, qué relación, tendrías que empezar a hacer, también lo podríamos comparar en dólares, pero tampoco había estabilidad. O sea, para mí cambia totalmente porque la gente no hace ahorro para guardar.
A ver, hoy en día en la Argentina tampoco, nadie ahorra y ahorra y ahorra. Y si ahorra, ahorra en dólares. Pero no vas a ahorrar en pesos si te vas a guardar 10 años esa plata. Eso ya no existe más. No sé si en algún país existe. Pero en la Argentina, y seguramente en Latinoamérica en general, no existe eso de que uno va guardando plata y plata y plata y plata y dentro de 10 años llegué a tener lo que quería. Porque perdiste la mitad, por lo menos, con suerte. ¿O no? Ahora es otro tiempo, hasta ahorrar en dólares, el dólar también se devalúa. Hasta la ahorrar gente en lo dólares, invierte. Sí, claro. Sí, sí. Los ahorros tienen que ser a corto plazo. Vos tenés un objetivo, un año, dos años. En aquella época no, en aquella época la gente podía ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar. Entonces son contabilidades distintas que hay que hacer, estudios distintos. Igual yo les quiero decir una cosa, en realidad el material de la caja es... digamos, es muy rico en información. Uno podría estudiar infinidad de cosas. Hay algunas que uno no presenta porque si no sería infernal la información, y otra porque uno no termina de investigar esto. Pero hay muchísimo más que se puede, porque una libreta, así como una carta, uno le puede sacar mucha información. A una libreta a veces le puede sacar una historia, yo te digo, de 10, 20 años de una persona a través de una libreta. Es impresionante. Uh-huh. Bueno. Exacto. Bueno, ¿alguna pregunta o acotación final? Solamente lo que quería decir, que lo que me parece que este muchacho había preguntado, si la continuidad del número de libreta, nunca se puede dar continuidad en el número de libreta. Lo que se mantenía simplemente era el número de cuenta. O sea, vos podías tener una libreta 1.120.000, pero la cuenta seguía siendo la anterior. No podía haber correlatividad de libreta con la que vos sacabas nueva. Eso es lo que me parece que preguntó. No. El número que tiene la libreta es el número de cuenta. O sea, si yo... vamos a suponer, una persona en el año 15 abría una cuenta con el número, vamos a suponer, 800. Y 20 años después se le acababa la libreta, le daban otra, le daban el número 800. La libreta decía 800. No tiene otro número de libreta. La libreta es el número que tenía en la tapa es el número de cuenta, es el número de libreta. Es como tu DNI. Tu DNI tiene un número que es el número de tu documento. El número de la libreta es el número de la cuenta. Yo tengo una pieza acá, a ver, lo hago rapidito. Acá está, mira. Ahí tenés. El número del. A ver si lo tengo acá. El número de la libreta coincide con el número de la cuenta, ¿sí? Ah, ok. Sí. Yo tengo de Alemania, que tengo varios documentos aparte de la libreta y todo tiene el mismo número en todos los papeles y todo lo que hay. Esto es una cosa rara que no sé por qué quedó así. Son tres libretas pegadas de una misma persona. No sé por qué se las pegaron así, pero las tiene pegadas las tres. Y está toda agujereada porque se la anularon. Por suerte se la anularon más o menos prolija. Muy linda la pieza. Las tres libretas tienen exactamente el mismo número. Uh-huh. ¿Eh? Si uno las ve, todas son, bueno, terminan en 670, esta termina en 670, esta termina en 670. O sea, la cuenta de esta persona es 670. La única manera de que se termine esta cuenta es que esta persona la cierre. La caja te decía en aquella época, si usted va a retirar dinero, si usted ahorró mucha plata y la quiere sacar, deje un peso, en la época de un peso mínimo, deje un peso porque así conserva la libreta. Y si usted dentro de 5 años quiere volver a ahorrar, tiene esa cuenta abierta, no tiene que abrirla otra vez. ¿Sí? Supongamos que yo dejaba la cuenta abierta y se me perdía la libreta, pedía otra, me iban a dar el mismo número que había tenido antes. Si yo la cancelaba, me iban a abrir una cuenta nueva. ¿Mm? Pero el número de la libreta es el número de la cuenta. Bueno. Perfecto. Bueno. Perdón, una preguntita, Miguel. Nadie podía ir y pedir en un momento dos libretas. Si tenía que terminarse una antes de sacar la otra. No podías ir y sacar dos libretas. No. Ya te digo, la única manera de tener... Primero, dos cuentas era tener dos cuentas distintas, de distinta naturaleza.
y dos libretas no, porque vos para pedir la libreta tenías que entregar... yo llenaba la libreta, iba, la entregaba en el banco, en el correo. El correo me daba un recibo donde decía incluso el saldo, se mandaba y después cuando volvía me daba la nueva libreta. Entonces yo tenía que entregar la libreta para que me gestionaran la siguiente. Es decir, la única posibilidad era la denuncia de extravío. Claro, claro. Que ahí la caja te cobraba, porque digamos en ese caso no era que se te había acabado, sino que vos la habías perdido, y entonces te cobraba la nueva libreta. No te cobraba mucho, pero bueno, qué sé yo, ¿cuánto podía costar? Como si yo te dijera ahora 200 pesos. ¿Mm? Sí, pero teóricamente no... ¿Eh? Y en el caso de que en lugar de extravía fuera que vos tuvieras la denuncia del robo, ¿era la misma historia? No sé si ahí hacían la salvedad de no cobrártela, porque podías hacer la denuncia de robo y capaz que ahí no te la cobraban, pero eso no es un detalle que la verdad que nunca lo vi, eso habría que verlo. Con el DNI es igual, a ver, cuando vos, suponete vos tenías un DNI destruido, se te había roto, qué sé yo, lo ponías en el lavarropa, típico, en la época de la libretita, la ponías en el lavarropa, se te destruía. Necesitabas uno nuevo, tenías que ir y entregar ese para que te dieran otro. Si no, tenías que hacer la denuncia de extravío, de robo, son dos cosas distintas. Pero se supone teóricamente que uno no puede tener dos libretas de DNI. Ahora son otra cosa, pero en la época de la libreta no podías tener dos. Uno tenías que entregarlo o destruirlo y tener el otro. Una vez se guarda. La libreta del carnicero. ¿Eh? La libreta del carnicero. Ah, cuando era libreta cívica, ¿no? La grandota. Sí, sí, que era enorme. Sí. Era enorme esa libreta. Esa fue la verdadera libreta de enrolamiento, que ahí tenía todo. Hasta el himno nacional tenía escrito ahí. Claro, sí, sí, sí. Bueno, pero vos, Jorge, tuviste el papiro natal, así que no nos vamos a asustar. En fin. Bueno. Nada que ver con lo que te dan hoy. Bueno, con eso, Miguel, nuevamente, muchas gracias por esta presentación, bueno, de hoy. Y bueno, un aplauso para todos los que estuvieron. Gracias. Muy bueno, Miguel, la verdad. Excelente. Y el día de España.